Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Autos. Hoy vamos a estar hablando de lo que a algunos de ustedes les ha gustado, que es cómo vender autos más rápido y por más dinero. Entonces vamos a estar hablando de la última venta que hice de un automóvil y pues que me gané arriba de mil dólares, ¿verdad? Por este coche. Entre unos 1500, 1600 dólares. Entonces pues algunos de ustedes en el lo que es sus seguidores les ha gustado los videos que he subido porque en Facebook ya tiene como 2500 reproducciones, que para Facebook eso es pues mucho, ¿verdad? Porque realmente no nos deja crecer mucho ahí. Y también aquí en el canal los dos videos de automóviles ya están alcanzando pues las miles de vistas. Entonces, hoy queremos hablarles, ¿verdad?, de lo último que hice, como le hice y entonces eh, algunas personas ya me han pedido que si tengo un curso o algo así pero este ya no he hecho cursos porque este, eh, dura mucho tiempo en hacerlos y luego se los piratean ¿verdad? entonces algunas personas me han dicho que así sería mejor para hacer lo siguiente entonces ahorita les voy a demostrar en el video cómo le hice cómo ya lo vendí y entonces les voy a platicar las ideas que tengo para quizás hacer un grupo y enseñarle, no sé, pues por lo menos unas 10 personas ¿verdad? mediante Zoom o algo entonces, este, díganos ¿verdad? si están interesados, díganos sus los comentarios ya vamos dos personas que dicen que sí entonces vamos a ver cuántos más se interesaría entonces, este es el automóvil ya se vendió este, no se vendió aquí en, en Facebook ¿verdad? y ahorita les voy a decir algunas de las cosas por las cuales pienso que no se vendía en facebook pero se vendió en craigslist o sea el chiste es que ya se vendió no entonces vamos al anuncio ya le dimos clic y lo que sospecho es que a lo mejor no les gustó el video es algo nuevo que está ofreciendo facebook este para las personas que quieren comprar un auto a mí se me hace muy muy bueno ¿verdad? porque la gente puede en realidad el coche como está y todo este pero pues ya se, ya sabe no la, los clientes nunca saben uno, pero eh, se vendió entonces aquí lo que hice fue un video ¿verdad? para que la gente lo observara y entonces estas son las fotografías que puse esta fue la número uno esta fue la que captó la atención de los clientes este de hecho tengo más videos de, de todo lo que le hice y el proceso de este automóvil entonces este ya si al final verdad Vamos a ver cuántas personas empiezan a interesar más en este asunto y pues juntar a unos 10 por Zoom y enseñarles todo y también tener un área de miembros donde les puedo meter todos los videos de todo lo que hice, como le hice, más, más detallado, más explicado, porque luego un curso, este no se, como que no se puede disfrutar bien cuando no le puedes preguntar cosas a la persona, ¿verdad? Que lo está haciendo y ese es el error que... Existe ¿verdad? en muchos cursos que se venden, nada más ah, te enseño esto, pero no hay preguntas, no hay manera de hacer nada. Entonces vamos a ver qué hacemos. Pero aquí está el automóvil. ¿Verdad? Entonces aquí les voy a decir que hice. El automóvil me costó menos, pues así es el negocio de los autos. verdad No pagué mucho porque el coche estaba así en las condiciones que les voy a decir. A ver si todavía está aquí. Vamos al messenger del marketplace a ver si se los enseño aquí a ver si sale porque creo que me bloquea la persona o algo así pero aquí debe de estar si no lo borró entonces el automóvil pues no estaba en muy este buen verdad lo a ver si sí, conversation. Entonces vamos a ver, aquí está el automóvil. A ver si se puede ver. Entonces el automóvil pues estaba un poquito, ¿qué les diré? La defensa estaba un poco mal. Lo que hice fue en vez de pintarla que no me gustó el color, porque se ve como cualquier otro Matrix que dejó de, este, de Toyota. Entonces esto estaba como muy mal agujerado, entonces se reparó y se le puso el, lo que es el vinil, el, este, el fibra de vidrio, como no, fibra de carbono, ¿verdad? que le dicen. Entonces todo esto. Entonces, se ajustó muchas cosas porque tenía como lleguecitos. Entonces se ajustó esta parte, se ajustó la otra, se ajustó la. lo que es la el capó de enfrente. Y entonces el coche se le hizo pues este, limpieza muy profunda. Estos asientos estaban sucios, sucios, sucios. O sea, se le metió máquina porque estaban llenos de Coca-Cola, chocolate y café y todo eso. Entonces se dejaron muy, muy limpios, en excelente estado. El coche estaba puerquisísimo y eso es lo que uno debe aprender cuando compras un coche: pues el coche va a estar como está. Lo único que debes eh, preocuparte es que la máquina y lo que es también este el motor esté limpio ¿verdad? entonces ahí está el coche ya después de días no sé sea, yo pienso que unas uh, 20 horas se le metió de limpieza más o menos ¿verdad? entonces más o menos es lo que se le metió de limpieza porque el coche estaba asqueroso y se dejó así flamante y es un coche pues ahorita que les voy a decir todo lo que dije y como muchas personas no, no están haciendo eso, ¿verdad? el coche se limpió el coche de hecho se, le salió aquí un problemita cuando lo lavé, pero ya después se identificó ¿verdad? que era un inyector que estaba a tierra, entonces ese era el problema se, pues se insuló, ¿verdad? se le puso este, lo que es aislamiento y ya el coche quedó muy bien, ¿Verdad? pero es un coche muy bueno, aquí está el Carfax que lo puse y lo que faltó entonces ahorita voy a decirles por qué no me gusta Facebook para los coches y ya se los he dicho algunas veces. Y el problema con Facebook es que no te deja meter todo el anuncio completo, ¿verdad? ellos dicen, "No, son tantas palabras, suficiente y todo eso." Entonces aquí, ¿verdad?, les muestro todo lo que puse. Y ahorita les voy a decir por qué me gusta más. Y aquí está la descripción del automóvil y te digo que el problema es que te limita Facebook y no me gusta eso, ¿verdad? no me gusta que me limiten en lo que yo quiero escribir, o sea, los nerds de Facebook esperando eh, empezando con Mark Zuckerberg, de nerds guy on earth, este pues nada más dice no tantos caracteres y ya con eso. Entonces es una tontería, Bueno, yo como copywriter que llevo más de 11 años en esto, es una tontería extrema. Que tú limites a la gente cuántas cosas puede poner ahí, siendo que a ellos no les cuesta nada, ¿verdad? Pero pues así son las cosas. Así que vámonos a Craigslist, donde ahí lo vendí. Vamos a ver, aquí está, le digo activo, todavía no lo hemos quitado, ya lo vamos a quitar porque ya se vendió ayer. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, lo primero que debes saber es que la fotografía, ¿verdad? o sea, las fotografías venden coches. Se le hizo muchas cosas, no voy a hablar más de lo que hice aquí, tengo otros videos que quizás después, si, si se hace el curso, los meto a una zona de miembros y ahí les explico más cosas porque no quiero aburrirlos en este video. Entonces, pues lo que les he explicado, verdad, o sea, saca fotografías, los rines se pintaron. ¿verdad? Era un centro color aluminio feo, entonces se pusieron ¿verdad? negro y se dejaron las orillas tipo este Subaru, ¿verdad? entonces era la meta que pareciera un Subaru de rally y se cumplió, ¿verdad? Entonces, eh, entonces le gustó mucho a los jóvenes, pero al, al final se lo quedó un señor, ¿verdad? que estuvo feliz de pagar lo que yo lo vendí. ¿Te das cuenta aquí está el vinil, se le puso esta parte acá y enfrente y las llantas se pues se adaptaron, ¿verdad? se pintaron para que el coche pareciera más atractivo a las personas. Ya que pues hay muchos Matrix y hay que hacer los coches que se vean diferentes. Y ahí está el resultado. ¿verdad? Las fotos quedaron muy bien. Los asientos quedaron excelentes. Muy limpios. El coche a pesar de tener 177 mil millas estaba en muy buen estado. Este, bueno, yo ya lo dejé en mejor estado. Porque el señor que lo tenía le metía dinero a lo que es mecánicamente, pero lo que es este físico, estético, no le metía ni un centavo. Entonces ahí ya cuando yo ya le metí. Entonces aquí les voy a enseñar rápido la escritura publicitaria. Empecé, verdad. Tengo, este, tengo ya muchos, como les dicen, no, muchos ejemplos. Algunos podrían llamarles machotes de, de lo que es esta escritura publicitaria. Les digo que tra trabaja o funciona, verdad, igual en inglés que como en español. Ya les mostré del otro centra. Verá que me gané, pues son 500 dólares, son 1000. A lo mejor pude venderlo en más, pero tenía prisa, ¿verdad? Porque ya me venía para acá. Entonces aquí yo les usé varias, es lo que voy a hacer también en la zona de miembros, si se hace lo del curso. Meter todos los ejemplos de los coches que he vendido y entonces ir hacia lo que es el anuncio. Y entonces las personas que entren al curso, pues lo que pienso es también eso, ¿no? agarrar y corregirles todo, lo que su anuncio está mal, lo que no están mostrando, preguntas, qué tipo de fotografías, qué cosas se deben meter, qué palabras, y meter todos esos ejemplos de publicidad que tengo ahí. Porque esto no solamente funciona para gente que se quiere ganar mil dólares o mil quinientos o dos mil dólares con un coche, sino más bien también hasta para agencias, porque yo he comprado de dealers, o sea, de agencias, yo compro los coches ahí que están buenos. Ya le he comprado dos veces a dealers. Y los coches los he revendido, ¿verdad? ¿Verdad? Ese que compré allá al centro era de un dealer, ¿verdad? Uno que vendía coches. Yo le gané mil dólares. Le metí un poco de trabajo, pero de todos modos le gané. Y también la otra es eh, una Honda bueno, Element. Que compré aquí en Arizona. En unos 4.000 a esa sí le metí mucho más porque como que me la quería quedar pero después pues lo tuve que vender pero también le gané más de mil dólares entonces aquí vemos ¿verdad? que metí elementos de lo que es una crb y entonces ahí les expliqué que ellos no van a encontrar otro coche mejor ¿Verdad? estoy hablando del toyota matrix que es una mezcla entre un SUV y un coche ¿verdad? Entonces les digo por qué es tan importante el hatchback, lo que hace por la gente, cómo el coche es utilitario O sea, tú tienes que venderle el coche porque la gente va pues por muchos anuncios Como ahorita ¿verdad? estaba checando coches este, que quiero comprar también Y tengo que ir por muchos, también eso si quieren les voy a enseñar cómo voy por tantos coches, qué es lo que me fijo que son las cosas que hago y al final son cosas que mucha gente de esa no, no toma en cuenta y por eso nos vende baratos, ¿verdad? Porque no saben lo que tienen y no saben venderlo. Entonces aquí es donde pues enseño a las personas qué cosas, qué puntos son importantes, qué puntos hay que sacar y extraer que mucha gente que vende sus coches pues no sabe, ¿verdad? Y entonces por eso los, los remata y les dan cualquier cosa mientras yo les digo, les gano. Pues no sé, 30, 30%, a veces 20, ¿verdad? Pero no mínimo del 15, ¿verdad? Ya 15 es muy poquito, pero eso es, aunque sea, ¿verdad? El 15, 30%, 35% a un coche le gané mucho más, ¿verdad? Lo compré en 600 dólares, le puse como 1000 y le gané 2000 dólares. Entonces fue más, ¿verdad? Del 100% de lo que me costó. Entonces bien importante todo eso, Aquí les dije, ¿verdad? Tus hijos, tu esposa van a amarlo. Si tienes perros, es muy buen coche. Bueno, entonces todo eso, ¿verdad? este, a veces entre que escribes cosas pierdes clientes, pero ganas otros. Entonces bien importante. Les dije lo que se le hizo, ¿verdad? Este, el anterior dueño le cambió los eh, soportes del motor, le cambió la marcha o el motor de, de encendido, ¿verdad? O el starter, como le dicen aquí, y este. Se le pulió, le dije todo lo que hice y al final, ¿verdad? Le, le dije algunos detalles de lo que he hecho y así. Entonces, eh, les digo que es un coche muy bueno, que es de aquí, de Arizona, ¿verdad? O sea, un coche que no tienen 0%, ¿verdad? De óxido, esta zona es muy buena para los coches, ¿verdad? Cuando son de aquí, por supuesto, ¿verdad? No tienen, aquí está seco, seco, ¿verdad? La llueve ¿verdad? Pero una o dos veces por año o a veces no lleven tres años entonces todo eso verdad y cada cosa del automóvil lo puse verdad aquí para que la gente supiera entonces también aquí verdad decíamos estas cosas les voy a enseñar los check marks porque son tan importantes ya se los he dicho pero ya eh, si se hace verdad vamos a también hacer quizás un grupo ahí de Facebook o algo para que la gente que esté interesada pues me diga y entonces ya podríamos hacerlo en un curso juntar no sé los lunes o los martes en la noche y los que puedan este que estén y los que no pues todo se graba y se queda en una zona de miembros ¿eh? es pues bien importante eso y el grupo hacerlo pues para que la gente que tenga eh, comentarios o preguntas que no le quedaron pues responderlas entonces bien importante, ¿verdad? Entonces lo que se haría, más o menos estaba pensando, es hacer el curso como, no sé, una hora de enseñarles paso a paso lo que se hace desde la compra, la escritura publicitaria, o sea, el cuidado, lo que tienes que hacer el coche y ya, no sé, como dejar otra hora o 45 minutos o media hora para preguntas, según, ¿verdad? Si se extiende, pues hasta una hora. Entonces todo eso... Para que la gente sepa, porque aquí te puedo decir muchas cosas, pero va a ser difícil, ¿verdad? Siempre se necesita como alguien, ¿verdad? Un, como dicen, un protegido, un protege, como es, se dice en inglés, un discípulo, alguien, ¿verdad? Que le enseñes todo lo que sepas para que entonces él lo haga. Y digo, ¿verdad? Que esto no solamente es para personas que quieren ganarse un peso o dos ahí en un coche, sino más bien también personas que ya tienen agencias, que no lo están haciendo, porque yo veo muchos errores que estos dealers, que estas agencias hacen al escribir su publicidad, y es uno de los elementos más importantes, porque pues coches hay muchísimos. Ahorita estaba viendo en el marketplace, y entonces aquí, ¿verdad? Entonces es lo que... Lo volví a hacer, le gané 1.500 dólares, 1.600. No he hecho bien las cuentas. ¿verdad? este Pero pues sí se les pone un poco de trabajo porque tampoco vas a esperar como muchos dealers ¿verdad? que agarran coches cochinos ni los lavan y ya les ganan 200 o 500 dólares cuando le puedes ganar mucho más y le pones un poquito más de tiempo. ¿verdad? Es el problema con gente que... Todo lo quiere ser barato y no quiere pagar nada a nadie, y todo quiere que sea para él, y entonces así no es, ¿verdad? Como decía una persona de inversiones, él decía: Dices, es como si tienes un cachito de. o un T-Bone, ¿no? Ese, ese steak que es un, como una ate y tiene carne, dice: Pues si se lo vas a pasar a alguien y nada más vas a dar el hueso, pues no son perros. Siempre dar a alguien que traiga un cachito de carne, esto quiere decir. No que la gente pues sean animales o algo, sino más bien lo que significa es que cuando tú vas a dar, vas a dar que otro se gane algo. Entonces bien importante eso, ¿verdad? En este mundo, pues el de las refacciones, alguien, alguien siempre se tiene que ganar algo, el de car wash o, o algo. Entonces así le voy a hacer. Entonces ya se vendió el coche, ya aquí le vamos a poner que ya se vendió, aquí en Craigslist también, si viven en Estados Unidos. Quieren venderlos es igual, si viven en México es igual, porque ya subí el centro de México, le gané dinero, le gané dinero aquí en Estados Unidos, o sea que se puede hacer aquí en Estados Unidos, se puede hacer en México. Yo les voy a decir todo lo que hice, los este cosas que tienen que pues tener cuidado, ¿verdad? Comprar coches ahorita porque si sí es peligroso, por el dinero que se gana uno, ¿verdad? Entonces también todo ese tipo de cosas se las voy a enseñar para que no este ¿Qué les diré? Pues que no tengan problemas. ¿Verdad? Porque ahorita con la recesión, con los problemas, pues sí hay mucho. Pero yo les voy a enseñar todo lo que tienen que hacer para evitar comprar coches robados o coches que estén mal. Y el problema es que cuando compran un coche mal, pues decíamos, ¿verdad? Este... Vamos a poner aquí... ¿Dónde está el Matrix? Vamos a... Borrarlo, ¿verdad? Porque ya se vendió. Entonces, ya está, ya está guardado, se vendió, ¿verdad? De 4.900 que lo puse, se fue en 4.500. De todos modos le gané. El cliente estaba bien feliz, vino el domingo. Este dijo que estaba un poquito arriba del precio de lo que él quería pagar. Fue a ver como otros 3, 4 coches y al final regresó, ¿verdad? Porque este coche está muy bien. Y lo voy a usar para su negocio. Así que amigos, lo más importante de este curso no es que nada más van a ganar dinero, sino que uno, no van a vender cochinadas como la gente, ¿verdad? Que vende y que por eso se meten problemas. Otro, la gente va a estar feliz y los va a recomendar y entonces su negocio va a crecer exponencialmente. Así que este es el que hice, ¿verdad? Pónganme los comentarios, amigos y amigas, si les gustaría, ¿verdad? Que hagamos eso. Y esto es todo por hoy. Se despide su amigo Fra Medina. Si quieren hacer dinero vendiendo coches, escritura publicitaria, cómo comprarlos, cómo venderlos, qué poner, qué escribir, todos los detalles. Se los voy a enseñar. si sí, ustedes desean. Ya van dos que me dicen que sí, pero quiero más personas. Así que nos vemos en el siguiente video. Su amigo Fra Medina, siempre interesado en tu éxito. Nos vemos en el siguiente video.